a los Beatles? ¿Y a los venimos a hablar de un proyecto de cambio real para Veracruz, un proyecto de largo plazo que trascienda las administraciones, un proyecto a 20 años para las presentes y futuras generaciones. Al día siguiente de que ganemos las elecciones, vamos a reunirnos con todas las fuerzas políticas y vamos a hablar de un proyecto de reforma que tiene que hacerse con visión de futuro, un pacto por el cambio de Veracruz. El propósito es que quien esté en el poder, el proyecto Veracruz 2030 continúe, como ha sucedido en otros lugares. Y no vayamos muy lejos, en Querétaro, los partidos y los políticos han sabido anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses particulares. Hoy gobierna un partido diferente y el proyecto de desarrollo económico centrado en el impulso de la industria aeronáutica continúa independientemente del color del partido que gobierna. Esto haremos en Veracruz, que gobierne quien gobierne, el proyecto de transformación de Veracruz continúa. A los ciudadanos no les interesan las disputas entre los partidos. A los ciudadanos no les importa el partido por el que me postule. Lo que realmente les interesa es que resuelvan sus problemas. Los ciudadanos lo que quieren es que Veracruz cambie. Días que iniciamos la campaña, hemos tenido propuestas para el cambio. Cientos de ciudadanos nos han hecho llegar sus ideas para transformar a Veracruz para bien. Lo que los ciudadanos quieren es un Veracruz seguro, un Veracruz para todos, un Veracruz con empleo, un Veracruz sin baches, un Veracruz iluminado, con un buen transporte público, un centro histórico que sea orgullo de todos. Lo que queremos para Veracruz es un proyecto basado en casos de éxitos de ciudades donde se ha llevado a cabo. Ciudades como Curitiba en Brasil, Medellín y Bogotá en Colombia, Buenos Aires en Argentina o el mismísimo Distrito Federal. Y elaborado con ayuda de los ciudadanos, expertos nacionales e internacionales. Queremos para Veracruz un modelo de ciudad sustentable, una ciudad modelo que sirva de ejemplo para todo México. Vamos a hacer un proyecto ambicioso, con ayuda de todos y colaborando con todos los niveles de gobierno. Este proyecto Veracruz 2030 está integrado por cuatro grandes compromisos por la ciudad. Compromiso social por un Veracruz para todos. Compromiso por un Veracruz seguro. Compromiso por un Veracruz sustentable. Compromiso por el desarrollo económico. Hoy, este lunes, presento ante los medios de comunicación y los ciudadanos el compromiso número uno. El compromiso social por un Veracruz para todos, que contempla cinco programas de gobierno que van a cambiar de forma drástica para bien la vida de muchas mujeres.
adultos mayores, niños, jóvenes y personas con discapacidad. Punto número uno de los 5 programas. He llamado el programa Rosa, algo que me han llegado a través de la recepción que hacemos de las peticiones de miles de mujeres veracruzanas que no se habían sentido arropada y con la confianza de que van a tener un gobierno cercano. Le he llamado el programa Rosa. Consiste en pensión alimentaria para jefa de familia, mujeres que son padre y madre a la vez, 500 pesos mensuales, solo para aquellas que no reciben ningún otro programa social. Su compromiso es enviar a sus hijos a la escuela y ellas capacitarse para el autoempleo. Programa número 2. Dorado. Pensión alimentaria para todo aquel mayor de 65 años que no recibe ningún apoyo económico. 500 pesos mensuales a todo aquel señor que ya dio todo por Veracruz y hoy no siente una mano amiga. Con Julio Saldaña Corona y el gobierno tendrá el respaldo. Y lo que hemos podido levantar y que nos han hecho llegar una vez más las mujeres, que son las que están marcando la pauta en el desarrollo social de Veracruz, es la petición. Y ese ha sido un compromiso que desde diputado federal lo gestioné y como presidente municipal lo vamos a concretar. El Banco de la Mujer Veracruzana, para su financiamiento, formación y asesoramiento para las mujeres que quieran emprender un negocio. El apoyo a las mujeres es decidido en este próximo gobierno. Programa Estudia. Becas para que ningún niño, ningún joven deje de estudiar por razones económicas. Nadie va a quedarse sin estudiar por falta de recursos en el próximo ayuntamiento. El ayuntamiento va a ayudar a todo aquel niño, joven o adulto, que quiera estudiar y no tenga recursos para ellos. Vamos a darle un respaldo sin titubear. Esa parte noble, vulnerable, es una parte que tendrá y tiene desde hace tiempo de parte mía todo el respaldo a mis amigos con capacidades diferentes. Impulsaremos la cohesión social, mejorando la calidad de vida de muchos veracruzanos que necesitan el apoyo y la ayuda de su gobierno municipal. Y de nuevo reitero que este cambio lo hacemos todos, porque en este proyecto no habrá más un Veracruz rojo, un azul o amarillo, habrá un solo Veracruz, no habrá distinción entre veracruzano de colonias o de fraccionamiento, porque son más los anhelos que nos unen que las diferencias que nos separan. Veracruz merece un cambio y lo vamos a lograr. Porque el cambio lo hacemos todos este 7 de julio. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos han venido acompañando. Realmente la experiencia ya ha sido probada en otros gobiernos, ¿no? El PRD, por ejemplo, en el DF. Pero después se dijo que se había tomado recurso de lo que le llaman el gasto corriente. No sé si ya tienen previsiones como para sostener durante 4 años, ¿no? Con 500 pesos, entiendo, mensuales, ¿no? Sí, es buena tu pregunta, licenciada. Sí, sí, tenemos previsto. Con un buen manejo del presupuesto, con austeridad, con el ahorro y con gastos innecesarios, vamos a poder cubrir un padrón que dice el INEGI, que tiene alrededor de 50 mil mayores de 60 años. No da el dato de 65. Y todo aquel que no tenga ningún respaldo social. Sí estamos prestos
y dispuestos a poderlo vivir. No solo el programa dorado, sino también el programa rosa, que es donde contempla a las mujeres que son padre y madre a la vez, que de igual manera anda en ese número. Teniendo un ahorro significativo, vamos a poderlo resolver. Miren, nada más les pongo un ejemplo. Si el gobierno municipal en este momento gasta alrededor de 40 millones de pesos en la imagen y en publicaciones del gobierno, pues yo les pregunto, ¿no será mejor ayudar a las mujeres luchonas y trabajadoras que son padres y madres? La diferencia, porque hemos visto que el ayuntamiento actual pondera mucho el número de becas que ha dado en esta administración, igual hay algunos programas de apoyo tanto para discapacitados como para personas ineptas. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que usted está comprometiendo con lo que ya hemos conocido? Y de lo que yo hablé de un proyecto para Veracruz 2030 es eso, lo que sea bueno para los veracruzanos vamos a mejorarlo y lo que no está bueno vamos a implementarlo. El gasto gubernamental para trasladarlo a donde más se necesita. Esa es la propuesta en sí. Claro, alrededor de los 1,000 millones de pesos son 900 millones y si lo manejamos con responsabilidad, con ahorro, con austeridad y gasto sin necesario, vamos a poderlo reflejar en beneficios a la comunidad. Entonces estaríamos hablando que la prioridad sería en tu gobierno los programas de carácter social entonces. Mi prioridad es un Veracruz para el 2030. Mi prioridad es que los proyectos buenos que existan vamos a darle continuidad. Pero los proyectos que voy a dejar en el próximo gobierno, sea quien sea, gobierne quien gobierne, deben de dársele continuidad. La prioridad son los 5 puntos que yo mencioné, los 4 puntos que yo ya mencioné. Esa es una prioridad para todos los veracruzanos. Si otras ciudades han podido, ¿por qué no nosotros? ¿Cuál es mi prioridad de los 4 puntos? Es el compromiso social por un Veracruz para todos. Compromiso por un Veracruz seguro, que va a ser la próxima conferencia de prensa ante ustedes. Y el tercer compromiso es por un Veracruz sustentable. Y el cuarto es compromiso por el desarrollo económico. Hoy me he permitido hablar solo de un punto, que es el punto social, y estamos resaltando lo que ya mencioné, 5 programas en el primer compromiso social. Que sabe y conoce de los valores que se deben de tener quien está en el programa. En segundo lugar, para ser miembro activo de un partido no se requiere tener tarjeta o credencial, se requiere tener valores, principios, convicción e ideales. Y eso en la persona de Julio Saldaña Morán son inquebrantables. Comprometido con Veracruz. Es un amigo, muy en lo personal, que desea y busca lo mejor para los ciudadanos. Y con Oscar, desde luego, está invitado al proyecto de Veracruz, al proyecto 2030. Está invitado a que pudiéramos ganar con la mayoría de los veracruzanos y también trabajar a favor de esta gran ciudad. Y Oscar, desde luego, es un hombre que tiene mucho por aportar a esta gran ciudad. Claro, Oscar y yo siempre... Sí, siempre nos hemos sentado, hemos comentado, platicado que Veracruz debe de tener como presidente municipal un hombre comprometido, entregado, decidido, que conozca los problemas y sepa de soluciones. Y eso hemos coincidido, que se llama Julio Saldaña Morán. Que las diferencias políticas o los conflictos de un partido o de otro no ayudan a la ciudad.
hemos coincidido, Óscar Lara, Hernández y un servidor, que cuando los partidos políticos dejan de servir a los ciudadanos y solo sirven a los grupos, ya no es de interés para la gente. Y en esa parte es importante que hemos coincidido que trabajaremos por Veracruz con un gobierno ciudadano emanado de las siglas del PRD, donde me abrieron las puertas de manera generosa. José Ramón, José Ramón, hoy me queda claro que está en el PRI, que está apoyando a Ramón Poe y que se fue al PRI renunciando al PAN, renunciando a los valores y renunciando a lo que mejor convenía a Veracruz, apoyando al PRI. Ahí está José Ramón, en el PRI. ¿Te merece algún comentario, Ana, por el señor Acosta Croda y lo que pasó ayer en Córdoba con Madero, que acusó a la prensa de estar vendida al gobierno y al PRI, asusando a la militancia panista, que incluso abucheó a la prensa en la rueda de prensa? ¿Te merece algún comentario? Croda también ha dicho lo mismo de los reporteros aquí que no le cubren. Y el señor olvida que sí se le ha cubierto su campaña de diputado federal. ¿Qué opinión te merece ese tipo de comentarios? Bueno, es que yo podría decir que tal vez no se siente amigo de los medios de comunicación. En el caso mío, yo presumo que creo en la libertad de los medios. Creo en la opinión que puedan vertir cada diario o cada radio o cada televisión. Y en mi comentario va basado que sin los medios de comunicación nosotros no podemos avanzar para un mejor gobierno. Porque aún con los medios, juntos hacemos un cambio. Yo quiero que tú me digas en este momento, delante de toda la gente, porque nosotros hicimos una encuesta y tú das favorable 7-3. Sin embargo, hemos tenido en los diversos mítines que hemos recorrido en la ciudad, personas del PAN que llegan vestidos de azul, a lo mejor sean o no sean, no sé, pero dicen que eres el caballo negro del PRI. Y yo te lo quiero decir porque si tú tienes una votación favorable 7-3, obviamente eres el ganador. Pero sí, no me explico por qué, hasta aparte de refrescárnoslas a nosotros, te la refrescan a ti. Entonces, sí es necesario que tú aclares la situación en este momento para nosotros seguir apoyándote definitivamente. De hecho, sabemos que eres la persona ganadora, pero queremos, sí, que nos digas en este momento si vas a dedicarte con todo esmero y con toda dedicación para nosotros seguir apoyándote. Que esas palabras, que eso que dicen los panistas, que no son ciertas. Es todo. Oye, muchas gracias, tal como lo platicamos. Es bueno decirlo, y qué mejor de mis amigos y compañeros de lucha del PRD. Los únicos que están atrás de mí son los miles de veracruzanos y veracruzanas que deciden y buscan un cambio real. Los únicos que han estado atrás de mí desde el 2007, 2009, 2010, son los veracruzanos. El único que se ha enfrentado a Fidel Herrera y que han estado diario de comunicación es Julio Saldaña Morán, y nunca ha dejado de luchar. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar de la mano con el PRD, pero bienvenidos mis amigos del PAN, mis amigos del PRI, mis amigos del PRD y los miles de veracruzanos que desean, tienen la esperanza, los anhelos de un cambio real. Esos son los que están atrás de mí, los que siempre vienen jugados, mis amigos del PRD, mis amigos del PAN, mis amigos del PRI. Voy decidido y voy con todo. Vamos a hacer el cambio. El cambio ya se huele, ya se olfatea. Hoy les quiero decir que Julio Saldaña en la preferencia electoral vaya ganando, porque caballo que alcanza, gana. Y hoy el partido del PRD, donde he llegado y donde tenía una aceptación o los puntos del 6-7%, te va a dar gusto, compañero. Hoy, por el mismo partido, desde que llegó Julio Saldaña a la sigla, ya tiene 15% como partido. ¡Se ha fortalecido! ¡Hemos crecido! En las calles, en las avenidas,
en las colonias, en los fraccionamientos, lo único que he recibido es el apoyo de que no queremos un mal gobierno representado por el PRI. Y no queremos un gobierno donde no tengan los valores, donde no se respete a la mujer, donde no se le dé el derecho ciudadano. Por esa razón, vamos a ganar el 7 de julio. Y vamos a ganar porque juntos lo hacemos todos.
por Julio Saldaña Mora. Julio Saldaña Mora, nuestro candidato a la alcaldía por el puerto de Veracruz. Veracruz, sonríe. Julio, está contigo. ¿Qué pasó, mi güero? ¿Cómo estás? Fíjate bien, al final es más importante la persona.
Mira, es azúcar. Azúcar. Es cuatro. A la alcaldía por el puerto de Veracruz, tú bien lo conoces, él es Julio Saldaña haciendo recorrido por esa nunca hay. Seguro que va a ganar, la PP de concurrencia, no ha venido a consagrar. Thank you.
rancho, de pueblo, gente que realmente sí quiere a Veracruz. Muy buenas tardes, vecinos de esta calle, el artículo 123. Venimos con nuestro candidato a la alcaldía por el puerto de Veracruz. Ustedes, bien que lo conocen, ya es Julio Saldaña. Julio Saldaña, nuestro candidato a la alcaldía por el puerto de Veracruz. Venga, en cambio, lo hacemos solos. Vamos a votar. Vamos a votar por Julio Saldaña. Hola, grupo de la alcaldía por el puerto de Veracruz. Venga, Julio. Thank you.
lo conoces, él es Julio Saldaña, haciendo un recorrido por esta tu calle, por esta tu colonia. Recuérdate que este 7 de julio está la boca. Julio. Saldaña.
sí. Julio, salgas a votar por Julio Saldaña, representando el color amarillo, amarillo de esperanza, amarillo de Bosco. El Bosco y su papá. A doña Teddy, de tu hija. ¡Venga!
la tarde está fresca hoy. ¡Ayúdame a hacer el cambio! ¡Ándele! ¡Eso! ¡Se compromete a votar por Julio Saldaña Morán! ¡Este 7 de julio! ¡Vota y sé valiente! ¡Vota! ¡Sé valiente! ¡Julio Saldaña será tu presidente! ¡Hola, buenas tardes! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Julio! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo está este bebé? ¡Señora! ¡Mira, es azúcar! ¡Mira, es azúcar! ¡Se ve! ¡Se ve!
Fuera, 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 f
apoyar a nuestro candidato siempre.